Hola, en este vídeo voy a instalar la última versión de Android Auto del compañero Tris244, la 1.04B. Trae unas pequeñas mejoras respecto a la 1.04 del último All-in-One 2.7 y como veis la descargo directamente desde el enlace del foro Mazda 3 Revolution. Descargo el zip en la carpeta que he creado. Y una vez lo he hecho, voy a descomprimirlo. Y ahora voy a conectar un USB, aconsejo de 16 GB máximo, y formatear a FAT32 en Windows. Bien, una vez hecho esto, voy a retirar el archivo zip y copiar el resto de archivos y la carpeta en la memoria USB. Como siempre, retirar con seguridad del PC. Bien, ahora como veis, voy a conectar al coche. Ahí está. Y esperar unos minutos, ser pacientes, porque dependiendo del sistema y de la memoria USB puede tardar más o menos tiempo. Como mínimo suele tardar un minuto, así que ser pacientes y recordar que en el primer mensaje debe aparecer, en este caso nos aparece el mensaje del All-in-One, nuestra versión, como veis, en mi caso la 56002 para la Unión Europea. Bien, este es el mensaje de instalación y a continuación nos aparece el mensaje de que el sistema se debe reiniciar y de que podemos retirar la memoria USB, como así hago. Ok. Ahora voy a acelerar, como veis, por 4 porque suele tardar también un buen rato en arrancar después de la instalación del tweak. Bien, una vez hemos conectado por Bluetooth el teléfono, esperamos a que se realicen sobre todo el último paso, la importación de los contactos. Y conectamos por Bluetooth al coche. Seleccionamos en la música la opción del Bluetooth. Como digo, esperamos a la importación de los contactos y en mi caso no lo hemos visto por la barra de volumen. Conectamos el cable USB y como veis directamente arranca, además bastante rápido. Ahí está. Las ventajas que tenemos, que como veis podemos utilizar el mando central para movernos entre los menús y seleccionar, como en este caso cambiar a la siguiente canción. Esto también lo podemos hacer desde los mandos del volante, el cambiar de canción y subir y bajar el volumen, como en las versiones anteriores. Podemos desplazarnos por las tarjetas del menú principal o por el inferior, como podéis ver. Si entramos en la opción de mapas, tenemos disponibles la posibilidad también de hacer zoom, como podéis ver, girando el mando central. Esto en Waze no funciona hasta ahora. Si volvemos a pulsar el menú, podemos seleccionar los mapas de Waze. En este caso, únicamente nos podemos mover por los menús que hay dentro de la aplicación, como podéis ver. También desde el mando principal, girando hacia un lado y otro y pulsando para seleccionar. Bien, otro detalle importante es que ya tenemos disponibles los contactos en Android Auto.
Y además de eso, si seleccionamos uno de ellos, podemos realizar la llamada. Y parece ser que, a diferencia de las versiones anteriores, ya funcionan los botones del volante, perdón. Como veis, la aplicación sale al Mazda Connect al hacer la llamada y hablamos por el manos libres sin ningún problema. Y por lo que me comentan al otro lado, se escucha perfectamente. El detalle que de esta nueva versión es que a muchas personas, cuando terminaba la llamada, no les vuelve Android Auto. En este caso no lo hace, pero pulsando el botón favoritos de la consola central, como veis, al colgar sale de Android Auto, pero si pulsamos, como digo, el botón favoritos, volvemos a entrar en la aplicación y funciona perfectamente. Otro detalle también importante y que funciona muy bien es que si giramos el Commander hacia la derecha, tenemos la opción del OK Google. Le damos cualquier orden y funciona perfectamente. Vale, Guasi se encargará de esto. Vale, conduciendo casa hacia calle Vereda, Hospital Crevillente, Comunidad Valenciana. Tomemos CV875 y N340, Vereda Carmelitas Misioneras Crevillente. Como veis, funciona perfectamente. El único detalle que he observado es que, en mi caso, a veces la música hace unos pequeños cortes, sobre todo en mapas y haciendo el zoom. También podemos leer mensajes, como veis, si recibimos algún mensaje. Este es el mensaje. Hola, estoy en el grupo de... También, como veis, poniendo la marcha atrás, la cámara trasera funciona sin ningún problema. Lo que ocurre es que al salir igualmente vuelve a Mazda Connect. Es un error que espero solucionen en futuras versiones. Eso es todo. Si os ha gustado, dadle un like. Un saludo.